crit és esperat del sector de la restauració. Demanen obrir els interiors dels locals. Exigimos abrir los interiores por razones ya humanitarias. Nos estamos arruinando y estamos arruinando a nuestras familias. Pimem Restauració i l'Associació de Restauració de Mallorca xifren en un 40% els negocis que han tancat, en un 80% la baixada de la facturació i asseguren que s'han perdut el 30% dels llocs de feina. Si estamos en nivel 2 y ya se definió hace meses que en nivel 2 los interiores de hostelería se pueden utilizar y de hecho se están utilizando los comedores interiores de hoteles de acuerdo a estas pautas porque no hay ningún riesgo sanitario, no tiene ningún sentido la discriminación que sufre la restauración. També critiquen l'actitud del govern que, segons el seu pare, demonitza el sector i no dialoga. Dejen de darnos clases de solidaridad cuando toda la clase política sigue viviendo y cobrando exactamente lo mismo que en 2019. Y a nosotros nos cuesta más dinero porque hay más altos cargos públicos puestos a dedo que nunca. En definitiva, y si quieren un titular, estamos hasta los huevos. Les dues entitats demanen obrir entre el 40 i el 70% de l'ocupació dels interiors, segons les condicions de ventilació, amb un màxim de 6 persones per taula i el tancament a mitjanit.